Cuarto y último bloque de Más Fútbol. Le voy a pedir al director que me ponga ahí las redes para la gente que, bueno, si se perdió el programa o quiere estar siempre al tanto. Aquí lo tenemos al señor Cachito, que está actualizando constantemente en Instagram, arroba MásFútbol14, en Facebook, MásFútbol14. Vamos a... El lunes que viene yo quiero... El martes vamos a hacer programa. El martes quiero que pongamos a ver quién ganó la clasificación, esto. ¿Quién sí, tiene más puntos? Ojo que si entra al 2, no sé si no estoy peleando ahí. ¿Y por culpa suya? ¿Qué? Por culpa suya termino marrando en el grupo de Boca. Pará, entonces... Pues no yo iba a poner Boca y Talleres. No tenía actitud de decir, che, sí, entonces si yo me tiro del quinto piso, vos te vas a tirar del quinto agarrate, piso. Agarrate, bueno, pero eso es el que más sabe, me dijo. En ese creo que le pegué con Boca Talleres. Sí, yo iba con lo mismo y el gordo me dijo, Ñul tiene lo histórico. Y bueno, ¿tenía lo histórico o no tuvo lo histórico? Aparte lo puse a Palacio en el Grande T, así que ando muy bien. ¿Usted hace lo mismo que hizo Mesera con Damonte? Mesera con Damonte, vio, ¿no? Pero olvidate. Mira, Boca estuvo ayer en la misma situación con Talleres, nada más que terminó el partido y ya estaban clasificados los dos. Escuchá, claro. Claro, pero era más complicado. Claro, bueno, pero hay otra manera de decírselo. Si no, Russo también. No seamos acá ingenuos. Hasta el mismo dentro de la cancha, si mirá, ya nos clasificaron, listo. Los inmorales. Tenemos la pelota. Pero claro, el otro terminó, empataron. ¿Qué, vos te vas a arriesgar siendo, por ejemplo, Gimnasia, bueno, ir a buscar el partido a Huracán para que Huracán te gane y vos quedes afuera? No, Huracán te va a arriesgar. Pero hay que buscar la forma porque puede ser sanción, no se puede arreglar un partido. ¿Y si nadie arregló? No lo vio a Damonte con... ¿Qué dijo Damonte? ¿Para qué hizo? Así, y ya está, así, todo bien. Pero no hizo ninguna seña, nada. No hace falta, si jugamos el truco no hace falta que te haga... Escuchá, lo dijo muy bien Mesera, dice, hacía mucho tiempo que no lo saludaba y lo saludé, le hizo un... Y está bárbaro. ¿Qué tiene? Yo ¿qué creo que sí. A ver, obviamente... No, está bien, si Paraguay, ¿con quién habló? ¿Argentina, Uruguay? Colombia, Perú. Colombia, Perú. ¿Argentina, ahí Uruguay? No, además de Argentina, lo de Colombia, Perú fue mucho más... ¿Porque quedó Chile afuera? Claro, me lo acaba de soplar Pauletti, pero es verdad, Colombia, Perú. Colombia tenía que ganar. Ganar. Y Perú lo mismo, iba al repechaje. O sea, si le empataba Colombia, quedaba afuera. Pero con el resultado de Colombia ganando 1-0... de Perú ganándole 1-0 a Colombia, entraban los dos. O sea, uno repechaje y el otro directamente porque mundial. Porque Chile perdía con Brasil. Claro. Y el gol de Perú fue increíble. Un indirecto y Ospina la cachetea y entra la pelota. O sea, eso fue. Y después Falcao hablando con los jugadores diciéndole estamos los dos adentro. Escuchá, y eso fue una selección. Estamos hablando de selecciones. Claro, mundial. Y acá no van a estar hablando, che, loco, mirá. 0-0, allá ya terminó el partido. Sí, ayer en Boca Talleres también estaban. Y también, pensando. ¿Me entendés? Entonces... Pero fue diferente lo de Boca Talleres porque tuvieron que esperar el resultado del sur. O sea, poner el igual medio sospechoso que haya diferencia del partido de Newell esté más adelantado que el de Boca Talleres. Claro, eso está mal. Ah, eso era raro. Eso está mal. Vos tenés que empezar al mismo tiempo. Por eso también me pongo en el lugar de Subeldía la calentura en ese tema. Sí, igual, Subeldía lo perdió en la cancha. Está ayer. Bien que lo haya perdido en la cancha y lo que quiera. Pero si vos sos de Lanús y tu equipo empieza primero a jugar que el otro, entonces los otros ya van a saber el resultado que tienen que tener. ¿Me entendés? Había una diferencia importante que hace 10 minutos. 10 minutos, era mucho. Sí. En 10 minutos es mucho. Yo malo lo venía adicional. Siguiendo a los dos por otra situación. pero escuchá, se hace, Cacho, y se va a hacer siempre. No, sí. Mientras que... A lo que voy, si estás 0-0, che, y no ataca, bueno, y el otro no te viene a buscar la pelota, ¿cómo haces? Es el meme de los Simpsons. Sí. Sí, es buenísimo. momento de hablar de Vélez San Ramón. Bueno, Vélez se está preparando. 10 de enero, ¿no? ¿Eh? 10 de enero. 10 de enero. Qué lindo, va a estar en la cancha el 11. a las 3 de la tarde. A las 4 y media de la tarde. Bien, dará inicio el 10 de enero del 2021. El Fortín integra la zona 1 de la región centro. Con, escuche bien, anote, Américo Tesorieri. Hace mucho que no lo... Américo Tesorieri. Siempre, sí. Pero a que no jugaba el... Si juega esta categoría. Sí, siempre, hace mucho, igual que Andino. Andino, Sport Club de La Rioja también, San Lorenzo Alem. Ahí está el Loco González. Y San Martín de Catamarca. De técnico. San Martín del Bañado. Del Bañado. Sí, se jugará todos contra todos en una sola rueda. Vélez deberá salir primero... Para avanzar. No, esto es rápido. Esto es rápido. Armaron el campeonato como para que termine en pocas fechas. Domingo 10.
Ah, en el Coliseo de los Sueños. Sí. ¿Eh? Vélez con San Martín de Catamarca. 2:30 de la tarde. No, no sea más. Sombrita ahí. Sombrita. Andá a ver, ¿sabes qué? A esa hora. Ojo, no, porque después tiene que ir el 17 de enero a La Rioja, que también es. No, sí, picante. Cancha de Andino, sabes lo fea que es esa cancha. Sí. El 24 recibe a Américo Tesorieri. De enero todo, por supuesto. Y después, la cuarta fecha, el 31 de enero, queda libre Vélez. Y la quinta jugará con San Lorenzo de Alem en Catamarca el 7 de febrero. Ahí puede definir. El que dejó de ser incorporación de Vélez fue Letari. Sí. Letari dejó. Gregorio González. El mono, ¿cuánto? El 41, mono. 42. El mono. Me imagino un saque lateral del mono y un cabezazo de Peila. Claro. Acá tenemos la forma de disputa. Clasifican a la segunda ronda los ubicados en el primer lugar de cada zona. Ah, porque Vélez está en la zona centro 1. Y después está la zona centro 2, que son otros equipos. Entonces se dividió por zonas. Entonces no es que Vélez va a jugar con. Jugaría, en caso de clasificar primero, jugaría con él. El ganador de la zona 1 centro. Bien. Zona 2. La segunda ronda, integrada por esos dos equipos que marca muy bien Cacho, que provienen de la primera ronda y se disputará por el sistema de eliminación directa a un solo partido. Será local en este partido el club que más puntos obtuvo en la primera ronda. No buscaron ni neutral ahí. No. Todo rápido. Todo rápido. Así es. Y hay incorporaciones en Güemes. Está el defensor. En Vélez. En Vélez, perdón. ¿Cómo se le confunden las camisetas? Sí, ¿no? Sí, también pasé por Vélez. Está, bueno, aparte del Mono González, Elío Orellana de Güemes, ¿sí? Maximiliano Acuña de Central Córdoba, un defensor. ¿Sí? Bueno, ahí tiene una saga central interesante. Sí. ¿Por qué? ¿Qué, Javi Pay la volvió? No. Ah, porque decía un lateral del mono y cabezazo de pelo. No, digo, yo me imaginaba cuando estaban en Sarmiento eso. Usted quiere eso, digamos. Me encantaría verlo. Haciéndolo hoy para que vuelva. Está el colombiano Deportivo Fernández, Camilo Acevedo, arquero. ¿Sale? Sí, necesita arquero Vélez. Sí. Está Brian González de Comercio, Thiago Sarmiento, defensor. Y hay un misionero, Fabián Bromberger, volante central. También le agradezco. ¿Los hermanos Acuña no están? Sí, a la gente de ABC que, sí. Que por ahí fue la primicia de ellos la semana pasada, que Marcelo Acuña, José Carrizo, Lucas Ruiz ya estaban trabajando con el plantel. Sí. Así que, bueno, Alcaraz de Instituto Santiago también está. Y el que fue dado de baja, como lo dijimos, es. Lástima que Lucas Ruiz es un jugador, ya debe tener 20 y pico, pero le iba a ser mucho. Es un buen. Puede jugar de 3, de 4, puede jugar de hasta 8, de volante por derecha. Es un jugador interesante. Hay que ver. Para mí faltaría un 9 más acompañando a Curi. Reemplazar a Iván Garzón no va a ser fácil. Sí. No va a ser fácil reemplazar a Iván Garzón. ¿Y Rodrigo Lescano será otro de los puntos? Rodrigo Lescano a mí me encanta, pero te puede jugar tranquilamente también de carrilero por izquierda, que me gusta también, sí. Sin preocuparse de que haga la zona defensiva. Bien, lo cierto es que ya tiene rivales, ya tiene fixtures, está preparado Vélez. Creo que dijo el director, despedilo, porque algo me pasó en la cucaracha. Ah, sí, ya sí. Está. Sí, qué rápido, se terminó rápido. ¿Tenés Nacho? Un saludo, bro. ¿Eh? Si tenés un saludo. Me quiero ir a mi casa. Ah, te querés ir para allá. Para el Pupi Salmerón. No, ojalá que el fin de semana tengamos mejores resultados tanto con Mitre como Central Córdoba. Y que Güemes sí, bueno, Güemes no va a jugar. Pero que se le den los resultados. ¿Sabe algo que Güemes quiere un 9, que Martel quiere un 9 de jerarquía? ¿Sí? ¿Sí? Estoy yo, Inclino sí. La cancha. El peso. Deja mandarle un saludo a Gaby y a todo su staff, como siempre, acompañándome. Así que. Listo. Aprovecho. Ah, bueno. Ya está. Con eso, a Gaby y al staff. Lo terminamos con eso. Gracias, Después me decís amigo. Chao, gracias por estar. Nos vemos el martes, ¿no? Grande, Cacho. El martes. Grande. Martes a las 20. Chao.